Bueno, una vecina de España, ¿qué ha pasado, Daniel? Nada, nada, venía, iba a hacer una compra y por mi izquierda un chico bastante ligero me choca el auto. O sea, fue un accidente, nos chocamos en la esquina, pero listo, está todo bien, el nene está bien, no tiene problema. ¿Vos venías, ya habías pasado, venías transitando por acá por España? Yo venía por España. ¿El chico traía casco o no? No, no, no traía casco, venía muy ligero, también muy ligero para ver cómo está el auto. Pero bueno, lo importante es que no se hizo nada el pibe y estoy esperando a ver si tiene seguro o algo, porque el auto mío me hizo miércoles. Es un tema ese. Es un tema, venía muy ligero, muy muy ligero, aparte lo va a ver con el auto cómo está. Pero bueno, ya está. Lo importante es que el pibe no está lastimado, nada, está tranquilo. Bien, gracias. Daniel Poggi conducía este automóvil, que bueno, aquí se ve, ¿no? La huella clara de quizás de un fuerte impacto. Bueno, vamos a ver el joven que venía transitando. Con su moto, ¿estás consciente? ¿Cómo te sentís, querido? Bien. ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? Enzo. Enzo, ¿por qué calle venías vos, querido? Por Avellaneda. ¿Venía fuerte? No, más o menos. ¿No la viste, no lo viste al auto o no pudiste frenar? No alcancé a frenar. ¿Lo viste? Sí, sí. ¿Te duele algo? No, no. ¿El testimonio? ¿Venías de la escuela? Sí. ¿Qué edad tenés? 17. ¿Enzo, te llamás, me decís? Sí. Bien, el joven que conducía la moto transitaba desde la escuela, venía, bien claro lo explicó, por calle Avellaneda, así quedó la moto y bueno, afortunadamente puede contarlo. Bueno, aquí casualmente el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Daniel Lizárraga, que estaba asistiéndolo. Bueno, se espera la llegada de la ambulancia en este mediodía, en este mediodía de martes, donde este accidente de tránsito espectacular, por cierto, pero bueno, los protagonistas así se expresaron.